Y las milanesas del trabajo, por favor, vos me llevalas. Voy, ayer no las llevaste, por lo menos llevalas vos. ¿La querés o no? No. Ay, Dios santo. Tengo un dolor acá, no te imaginas. Ay, Gómez, no te vayas a querer enfermar justo ahora, ¿eh? Mirá que esta tarde tengo que ir a hablar a una mujer para hacerle la limpieza. ¿Y en qué momento va a hacer la limpieza, García? Qué sé yo, Gómez, yo pensaba los martes y jueves, viste, que tengo libre la tarde. ¿Qué va a hacer, Gómez? La plata no alcanza. ¿De dónde querés que saquemos para pagar? Me olvidé decirte, ¿sabés quién vino ayer? El viejo Martínez vino y dijo que no aumentan el alquiler. ¿Y de dónde vamos a sacar? Qué sé yo, ¿de dónde vamos a sacar? Dejame plata para pagar la luz. Mirá que si no, después me recarga. Ah, y el tipo del lavarropa, hoy sí, ¿eh? Hoy es el último día que te digo, llamalo porque yo no doy más para la ropa a mano. Tu vieja, cumpleaños de tu vieja, hoy es el cumpleaños de tu vieja. ¿Le compraste algo, Gómez? No, me olvidé. Pero Gómez, vos nunca sabes nada, vos nunca te acordás de nada, Gómez. Otra vez llegó tarde, Gómez. Disculpe, señor, no volverá a pasar. Usted siempre dice lo mismo, Gómez. ¿Sabe cuántos meses hace que no cobra presentismo usted? ¿Por qué cree usted que no cobra presentismo, Gómez? A ver. No sé, señor. No sabe. Señor. Usted no cobra presentismo porque llega tarde muy seguido. Y falta también muy seguido, Gómez. Mire, señor, yo le voy a explicar. Tengo otro trabajo y no puedo llegar. Presta atención a su trabajo, Gómez, por favor. ¿Qué quiere? ¿Que esa máquina le corte una mano? ¿Eso quiere? Gómez, usted no será de esos que se accidentan para cobrar el seguro, ¿no? No, señor. Ah, bueno. Entonces cuide el trabajo, Gómez. Cuide el trabajo. ¿A dónde va a conseguir un trabajito aliviado y bien pago como ese? A ver, ¿dónde? Bien pago, señor. ¿Usted lo duda, Gómez, quizá? Porque si es así, puede renunciar. Realmente puede hacerlo, Gómez. Está libre. No, señor. ¿No? Bueno, entonces trabaje, Gómez. Trabaje. Estos tipos se creen que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Mejor quedarnos piola, Pereira. Mirá que están despidiendo mucha gente. Sin razón. Esos despidos no se justifican. Y si el gremio está comprometido y no puede moverse, nosotros tenemos que actuar por nuestra propia cuenta. Muchos compañeros quedaron en la calle. Nosotros mismos podemos caer en la calle. En cualquier momento. Cuando esos desgraciados se les ocurra. Mejor quedarnos piola, Pereira. ¿Qué decís? ¿No te calienta lo que está pasando? ¿No te importa todas estas injusticias? ¿Pero qué tenés en la sangre, Gómez? Cansancio, Pereira. Cansancio. ¿Y? ¿Llamaste al tipo de lavar ropa? Mira, querido, yo no doy más de lavar la ropa los domingos, ¿eh? ¿Para cómo la grasa que trae de la fábrica? ¿Qué querés, que me la pase la vida lavando la mano? ¡No me acordé, García! Y encontrar todo servido, querido. La comida hecha, la ropa limpia, planchada, la casa limpia. Pero la que sale a la calle a poner la cara soy yo. Porque la plata, la guita, no alcanza, ¿me entendés? Con un sueldo de un obrero no nos podemos mantener. ¿Y qué querés que haga? Nada, decime. Feliz, nada que querés que haga, nada. Tomá, dale, apurate. Yo sí la llamé a tu vieja. ¿Sabés lo que me dijo? Que la Rosita estaba embarazada y que por fin alguien iba a dar un nieto. Se me hace tarde. Sí. Ah, escúchame. Anoche vino ese amigo tuyo, Pereira, a buscarte. Yo le dije que ni sabía dónde estaba. ¿No le dijiste que estuvo haciendo la extra? Ay, yo tengo que saber todo ahora. Yo también tengo que saber todo. ¡Te dije! No sabía. Aparte, ese tipo no me gusta nada. No me gusta solamente a mí, ¿eh? A nadie le gusta, a nadie. Es un laburante como yo. ¿Qué, Gómez? Un mi laburante. Amigo. Un laburante. Mirá, Gómez. Ese es un huelguista, ¿me entendés? ¡Un huelguista! Y lo sabe todo el mundo. Y si a vos, por culpa de ese, te echan, Gómez, ¿y dónde vamos a sacar la plata para vivir? A ver, explícame un poco. ¿Qué sé yo? ¿De dónde vamos a sacar?
Disculpe, señor, no volverá a pasar. Usted siempre dice lo mismo, Gómez. Sabe perfectamente que la compañía tiene problemas de costos, que está reduciendo mano de obra y usted continúa con su comportamiento. Sabe a lo que se expone, Gómez, ¿eh? Mire, señor, le prometo que no volverá a pasar. Le prometo, usted siempre dice lo mismo. Si no cuida su trabajo, Gómez, la compañía no va a tener más remedio que prescindir de sus servicios, Gómez. ¿Qué? Claro que sí, a lo mejor usted colaborará con la compañía en esta difícil circunstancia por la que está atravesando, a lo mejor usted sabe, Gómez, que hay entre sus compañeros, los trabajadores, malos elementos, ¿me entiende? Gente que conspira, que instiga a los obreros a la huelga, a la sublevación. A la violencia, Gómez. La violencia es una cosa terrible, Gómez. Usted lo sabe muy bien, ¿no? Hay malos elementos en el personal, Gómez. Esos sucios comunistas. Usted entiende lo que le quiero decir, Gómez, ¿no? Sí, sí, señor. Sí. Casualmente el otro día estaba viendo ahí en mi carpetita un aumentito para usted ahí pendiente. Pero ¿qué pasa? A lo mejor ahora se lo pueda conseguir porque, como me acaban de ascender, usted lo sabe, ¿no? Lo habrá oído en los baños de la fábrica, porque ahí ustedes se cuentan todo. Bueno, me acaban de ascender y me lo festejan esta noche con una cosita de nada, una cenita, unos cuentos y unos vinos en el yoke, con la gente del directorio, gente amiga, Gómez. ¿Usted me entiende? Eso es porque soy una persona positiva para la compañía, Gómez. ¿Entiende lo que le quiero decir, no? Sí, señor, sí. Bueno, amigo Gómez, por fin entendió algo. Pero que yo, señor... Pero es que usted va a hablar, Gómez. Hable. Hable, Gómez. Hable. Mañana a las 10, cuando yo dé la señal, les paramos las máquinas. Que ellos sepan que de nosotros depende la producción. Van a tener que escucharnos. Reclamamos lo que es justo. Lo que por ley nos corresponde. No pueden tener una amenaza de despido para que no abramos la boca. Por eso, mañana a las 10, cuando yo dé la señal, les paramos las máquinas. Mejor quedarnos piola, Pereira. Despertate, Gómez. ¿Qué te pasa? ¿Hasta cuándo vas a seguir aguantando? Te están explotando, exprimiendo, y vos te desentendés de todo. Y escondés la cabeza bajo la tierra como los avestruces. Y le advirtieron al gaucho que por las cercanías andaban cazando lo de la tribu Picasso, ¿no? Entonces este gaucho medio boludo siguió camino. Bueno, no le hizo caso, pensó que era una joda que le decía a la pulpería. Pero resulta que en el medio de la pampa se encontró con que sintió los alaridos de los picasesos. ¿Y qué hizo este gaucho boludo? Ni caballo tenía, ¿no? Le agarró un cagazo bárbaro, le agarró. Entonces agarró y empezó a hacer un agujero en la tierra empezó a hacer. Pero claro, pobre gaucho boludo, lo único que pudo meter fue la cabeza. Cerquita de él desmontó el cacique picaseso, ¿no? Y al verlo ahí, en esa posición, ustedes saben, ¿no? ¡Puro para arriba, va! Al verlo ahí, aprovechó que andaba necesitado. ¿Y sabe lo que pensaba el pobre gaucho boludo con la cabeza metida ahí bajo tierra? Picá nomás, picá, que hasta la cabeza no vas a llegar. Picá nomás, picá. Hasta la cabeza, no vas. Ay, Gómez, ¿no sabes lo que pasó? Vino la mujer de Pereira. A Pereira lo echaron, Gómez. ¿Y dónde van a sacar plata esa gente para darle de comer a los hijos que tienen, Gómez? ¿Me estás escuchando? Contestame, Gómez, por favor, decime algo, Gómez. ¡Cansado, cansado, cansado! Thank you.
soporta, me llega tarde. Yo tengo ese aumentito ahí pendiente, Gómez, si usted me hace esto. Así como quiere que se lo consiga, amigo Gómez. Dale, toma el café, dale, apurate, mira que el otro día casi llego tarde por tu culpa. Parece que querés que me echen del trabajo. Dale, tomalo, apurate. No, espera, Gómez. Quiero hablar con vos. Quiero hablar, Gómez. Pará esa mano, no me voy a hacer el pelo. Pará. Mira, Gómez. Yo creo que... estoy embarazada, Gómez. Pero por favor, no te preocupes. No te preocupes por... porque yo sé qué hacer, Gómez. Porque no podemos tenerlo, Gómez. No podemos. Sencillamente, Gómez, usted está jugando con mi paciencia. Medio minutito tarde, Gómez, y vamos mejorando. Bueno, ahora a lo mejor quien le dice ese aumentito llegante de lo que usted supone, Gómez. Va, trabaje, trabaje, amigo Gómez, que la producción tiene que salir hoy, a ver. Vamos, despacio con esa máquina que es automática y costó muy cara. ¡Métase el aumento en el culo! ¡Tú le vas!